Hospital Niño Jesús en Madrid y la reportera nos va a contar qué es y qué hacemos aquí. Bueno, pues esto es el Hospital Niño Jesús, que es un hospital infantil universitario que desde hace 140 años pues atiende y está centrado en los niños, niños que están malitos. Y bueno, se ha tratado siempre de ser pionero en atención y tratamiento y realmente lo hacen muy bien, así que hemos venido aquí pues a darles una alegría a todos esos peques que les toca pasar aquí la Navidad y que Papá Noel o los Reyes pues se han puesto de acuerdo y les han traído un coche, un Tesla. Estamos ya en el Hospital Niño Jesús, vemos que llevan 140 años cuidando a los niños. Estamos esperando a la jefa de prensa que vendrá a atendernos, que hemos quedado con ella. Y nada, solo recordaros que este mini Tesla que vamos a regalar, os enfoco a Miriam en vez de amigo, que ella es mucho más guapa, pero yo os cuento la película. Que gracias al programa de referidos de Tesla tengo 3 mini Teslas que regalar. Entonces, bueno, 3 que he recibido yo de regalo. Entonces, uno se lo ha quedado mi hija, Chloe. Y dos, pues uno lo hacemos venir aquí, a Madrid, al Hospital Niño Jesús. Y el otro se va para México, de hecho ya está en México, pero ya os pondré más al final del vídeo sobre el de México. Ahora nos centramos en el del Hospital Niño Jesús en Madrid. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't let what you need. Por aquí creo que ha corrido la voz y hay cada vez más niños que se están viniendo a probar el coche. Estamos aquí con Carlos, que trabaja en el Hospital Niño Jesús, con su asociación, y él es el que va a gestionar el mini Tesla y enseñar a los niños cómo se usa y cómo no. ¿Cómo se llama tu asociación? Se llama Asociación ACAFI. Me doy la vuelta un poquito para que veáis el logo, ¿vale? espera. ¿Lo has visto bien? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Somos la Asociación ACAFI y nosotros efectivamente estamos aquí de lunes a viernes, mañana y tarde, en el hospital, pues colaborando con los niños que más necesiten de acompañamiento, de animación. Y bueno, pues estamos en todo el hospital, no tenemos una sala concreta, sino que estamos en todas las áreas. Y bueno, pues va a ser un verdadero placer y un privilegio tener este recurso, que es una chulada. Ya hoy lo hemos experimentado con dos niños pequeñajos y yo creo que nos va a dar mucho juego. Por eso quiero daros las gracias y que tengáis mi palabra de que aquí le vamos a dar mucho uso dentro del hospital, ¿vale? O sea, muchas gracias. Bueno, os voy a dejar aquí en la parte de abajo del vídeo, en el campo de descripción, un enlace a la asociación, ACAFI.
Porque me comentaba Carlos que necesitan ayuda, la ayuda sobre todo en el sentido de voluntarios que puedan venir a echar una mano. Efectivamente. ¿Verdad? Es, entonces, si visitáis la página web podéis encontrar ahí la manera de ofrecer vuestra ayuda, ¿verdad? Puede ser tanto para venir a colaborar aquí al hospital, en horario de mañana o de tarde, entre semana, como para las actividades que hacemos fuera del hospital, de ocio y respiro. Bueno, hacemos muchas cosas y la verdad es que cualquier tipo de colaboración, sea de un compromiso ya serio, ¿no? Formal en un cuadrante o sea puntual, nos viene muy bien. Por tanto, yo animo a la gente que quiera ser voluntaria que venga, que nos consulte, que nos llame. Estaríamos encantados de poder atenderles y, bueno, y realmente si encajan o no en lo que, claro, en lo que buscamos. Nuestro agradecimiento, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. A vosotros. Un saludo, con nosotros. Gracias, gracias. Educadores y niños, les damos las gracias y que Dios los bendiga. Pásate lo eléctrico. ¡Aú, aú, aú! Tomorrow, there's no time to buy.